Nos hemos anotado en este punto teniendo en cuenta que se ha desarrollado en estos días un amplio debate nacional a los 50 años del golpe de Onganía. Y creo que ha habido una explotación interesada en asociar el actual régimen de Macri, con apoyo de la Unión Cívica Radical, a la tradición del gobierno de Illia. Nosotros vamos a establecer un agudo contraste, porque mientras que el gobierno de Illia anuló los contratos petroleros, que bien se señaló acá, eran contratos de entrega de los recursos hidrocarburíferos nacionales, el actual gobierno es el del gabinete de Aranguren, accionista de la Shell, diputada, un homenaje a Illia, y por continuador favor de la política de entrega del pacto YPF Chevron. Mientras que el gobierno de Illia chocó con los laboratorios por la ley medicinal, se acaba de suscribir el acuerdo con Monsanto, que arrodilla más aún a la Argentina en el tema de las patentes de los laboratorios internacionales. Mientras el gobierno de Illia se negó a mandar tropas a Santo Domingo, la Argentina de hoy tiene desplegadas tropas en Haití y tiene una canciller que responde y alinea a Argentina en todas las aventuras imperialistas de la OTAN y de la ONU. Creo que no debe ser asimilado, y queremos despertar la conciencia del pueblo argentino sobre este contraste. El golpe de Onganía no fue un golpe por izquierda de militares nacionalistas para echar a un gobierno, sino un golpe por derecha, por todos los choques que tuvo el gobierno Illia con los monopolios internacionales. Y en esto cabe sin duda una reflexión al peronismo, porque la dirigencia sindical de la época, con Bandora a la cabeza, presenció la jura del general Onganía en el proceso de la Revolución Argentina. Y el propio Perón llamó a desencillar hasta que aclare. El proceso de la dictadura militar de Onganía, de la cual se cumplen 50 años, acabó con el cordobazo, con una gran rebelión popular encabezada por los obreros de la ESMATA en la provincia de Córdoba, al grito de luche y luche, no deje de luchar por un gobierno obrero, obrero y popular. El Partido Obrero, joven en los años del cordobazo, constituido en 1964, levanta esas banderas que pusieron en fuga definitivamente al golpe de la Revolución Argentina, y las levantamos hasta hoy como perspectiva superadora de los partidos y de los gobiernos que han dejado en el atraso a la República Argentina. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pereira.